Venga, chavales, venga, vamos, vamos ahí, entrenando arriba, ahí a tope, vamos, vamos, vamos. El míster nos ha dado una oportunidad. Tenemos que ganar esta liga sea como sea. Mírale ahí con los brazos cruzados. Tenemos que apretar y ganar esta liga. ¡Venga, Casillas, atrápala! ¡Paquete! Dream League Soccer. ¡Revancha! Hola amigos de YouTube, soy Hochi01 y bienvenidos a la liga Dream League Soccer, donde vamos con el equipo Hochi01TV. Estamos en la Copa de las Estrellas, nos enfrentamos contra la selección de Portugal del 66. Estamos en la semifinal y estos partidos están siendo un poco caóticos, ¿no? Vamos a ver si curamos a los jugadores que están un poco cansados y, por supuesto, desarrollo. Muy importante el desarrollo porque vamos a mejorar pues la parada. La parada, sí, ahora sí. Presiono yo, disparo. La parada, porque me tienen un poco ahí mosca, ¿no? O sea, esta gente. La habilidad de Neuer para progresar es muy buena. Muy buena. La forma física también. Y ahí estamos. Me gusta que mejoréis. Y la defensa. Vamos a ver la defensa. Sí, porque en ataque estoy a lo mejor un poquito menos preocupado. Pero la defensa sí que me preocupa un poquito. Vale, pues nada, vamos a ver qué tal el partido contra Portugal. Ahí tienen Eusebio de 92, ojo. Tienen cuatro delanteros, dos medios, cuatro defensas y el portero. Vale, no está mal. Y bueno, vamos a ver, joder. Vale, me dejáis vía libre, ¿no? Pues venga, vamos, vamos para allá. Ahí está Messi. A ver. Déjame respirar un poquito, hijo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué poco? A ver, antes decía que déjame respirar un poquito porque tenía el otro pegado que parecía Pelé, pero no era Pelé. Vamos, me parecía mi sombra el tío. Vamos a ver. Messi. Ahí estamos, la pulga. La pulga y mete, claro que sí. Estoy pecando de goles sencillos últimamente, pero la verdad es que con estos equipos complicados hacerle jugadas, ¿eh? Más bien la hacen ellos, o sea. Tiene un control de balón que es increíble, o sea, vamos, en los otros equipos no lo había visto. Como el first touch sea así, porque lo he estado probando un poquito. Ya que ya os comentaba hace unos días que tendremos series nuevas, bueno, lo estaba comentando por aquí. Y bueno, para ver qué tal. La verdad es que se maneja un poco. El mando no me ha gustado mucho. Los controles, como que no son muy efectivos. No sé. Creo que lo pueden mejorar un poquito eso. Este está más conseguido que el otro. Y ya se implementan. Que se pueda jugar con el mando, perfecto. Messi. Pelé, que la vamos a pelear o qué. No, pero tira. Joder. Lleva el tiro y nada. Y ahora te quedas ahí tumbado la Bartola, claro que sí. Portero que no se la juega. Ha sido inteligente. Alves que la sube para Messi. Messi para Pelé, que no llega. Vale. Nada. Vamos. Ronaldinho. Su challenge de Ronaldinho, que está en todas partes, el tío. Ronaldinho. Messi. Vale, vamos a la alarma. Bueno, falso. Bien, me viene bien. Porque la alarma ahí casi nos iba a costar un gol. Estamos flojos, ¿eh? Venga. Vamos a espabilarnos. Vamos. ¡Pah! Me evitas falta. Por ese acoso y derribo. ¿Qué dices? Ahí está Neuer. Muy buena. Vamos a darle con todo el alma.
Y vamos a ver si Messi hace su magia. No, no le he dado tiempo. Normal, normal, yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho algo lo mismo. O sea, no me la juego. ¿Te has caído, tío? ¿De qué vas? Deja de beber. Muy bien, Messi. Pero no te pares, que yo no sé por qué cuando hacen eso se paran. Es que no tiene sentido, tendrían que seguir del tirón. Ahí estamos, Pele que la roba, el otro que se cae. Messi que avanza y vamos a ver si hacemos algo. ¡Messi, gol! ¡Muy buena, muy buena! Muy bien, me gusta, me gusta. Vamos a ver, voy a ver si en la repetición se ve. Pero es lo que te digo, si es que no... A ver, ¿nadie te ha tocado? A ver, vamos para atrás. Ahí vamos. Va a coger el balón, le va a dar una patada y se cae. ¡Puf! Venga, hombre, esto es de coña, eso es de comedia. No es la primera vez que pasa. Ha sido tan rápido como el correcaminos y el otro que iba a cámara lenta, ¿no? Se iba con lag, como yo a veces. Venga, pues sí. Vamos. Maradona, que no se te ve el pelo, tío. A ver, Maradona. Bailey shoot. Si Bale siempre lo intenta desde fuera. Lo que pasa es que esos tiros deben ser un poquito más potentes, la verdad. Ahí estamos, Alves. Por la calva de Alves. Por los pelos de Alves. Ahí estamos. La pasamos a pelear. Estoy quedando sin voz. Messi. Messi, que subimos. Messi. Joder, Bale, que lo sigue intentando. O sea, Bale no pierde la esperanza. Al final marcará un gol con Del Vicis incluido, pero en el momento no. Ah, iba a tirar. Ya el portero se iba saliendo de la portería y... pero... Y dices tú, me la juego. Y no me ha dado tiempo. ¿Cosas que pasó? Sí, un fail. A ver si conseguimos marcar algún otro gol. Esto va decreciendo, señoras y señores. Eso no puede ser. Vamos, Zinedine Zidane. Vamos, campeón. ¡Toma! ¡Yeah! Claro que sí. Muy buena, muy buena. Me ha gustado. Se ha marcado con el hueco justito, vamos. O sea, ha cogido y dice, mira, aquí pongo una regla y el huequito por ahí va. Porque así, esos goles normalmente se me dan fuera. Ya lo sabes, ¿no? Soy un experto en esos goles. Pero vamos, la verdad es que ha ido bien. Ah, creía que iba a ir más justo, pero no. Tenía hueco. Iba en la dirección correcta. Bien, tres goles. Es un rito. Últimamente nos vamos con tres sí o sí. Y bien, nos ponemos contentos porque jugamos la final. Y veremos a ver qué pasa en la final. También marcaremos tres goles. Espero que el equipo contrario no marque más. En el caso de que marquemos 3. Y... nada, 47 monedas. Uf. Jugamos contra los ingleses. La Liga de las Estrellas de Inglaterra. Uf, ha marcado... Bueno, han ganado 2-1 contra Netherlands del 88. Y bueno, un equipo de estrellas contra otro equipo de estrellas, está bien. Nos vemos en la final, chavales. Como siempre te digo, apoya la serie si te gusta, dale like, coméntalo, suscríbete, compártelo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente partido, la final, Copa de las Estrellas. Allí te veo, un saludo.